buenas noches. La empresa Ende Servicios y Construcciones es una empresa que se dedica netamente a servicios. ¿Esto qué significa? Nosotros realizamos proyectos en baja tensión, en media tensión. Hacemos también lecturación de medidores, cortes y reconexiones e instalaciones. Realizamos el montaje en líneas de transmisión también para nuestro cliente Ende Corporación. Nosotros, para llevar a cabo, nosotros somos una empresa de construcción. Entonces, nuestro cliente ya nos pasa el proyecto con el diseño y nosotros procedemos a hacernos presente in situ, hacer el replanteo topográfico, en el cual vemos que la línea tal y como fue diseñada no en campo no se refleja, no es este diseño, no, o sea, que significa que hay muchos inconvenientes. El plano está de otra forma realizada. Entonces tenemos que nosotros optar por variantes que se van presentando de acuerdo a las exigencias del terreno. Y nosotros empezamos con los diseñadores a nuevamente hacer estas variantes. Y al último sacamos un plano general. Posteriormente, una vez que ya hemos obtenido este plano, entonces lo presentamos a nuestro supervisor y fiscal, con quienes hacemos aprobar el plano. Posteriormente, nosotros hacemos el ingreso, ¿no?, de los materiales, ya hacemos el movimiento de la maquinaria, del personal en el sitio. Iniciamos por la excavación de hoyos si fuera un proyecto de distribución. Por lo general, estos últimos años hemos trabajado en proyectos de distribución. Entonces, hacemos la excavación de hoyos, hacemos la distribución de los postes a boca de hoyo, hacemos el plantado de los postes con las estructuras armadas. Realizamos el tendido del conductor, pero previamente hacemos la instalación de las anclas con sus respectivas riendas. Posterior al tendido, entonces instalamos nuestros transformadores, nuestros equipos de protección, para finalmente hacer la prueba a la línea. Esa sería una breve descripción de los pasos que seguimos. Este proyecto nace y posteriormente, hay veces el lapso de tiempo de ejecución es un año, 2 años, 3 años, en el peor de los casos hasta 5 años. Entonces, cuando nosotros nos hacemos presentes en el sitio donde el proyecto va a ser construido, resulta que varias casas ya se han construido, que tal vez algunas partes no se han saneado, ¿no? O sea, el derecho de servidumbre. Tropezamos con esas dificultades allá en proyecto, en campo. Y entonces, junto con el diseñador, nos hacemos las variantes respectivas para que el proyecto esté listo en su etapa ya listo para construirse. Entonces, ese es el problema que atravesamos. Hay veces el proyecto ya se diseña, se va inicialmente. Nuestro cliente, que es Ende Corporación, va a realizar ya el diseño.
Ellos sacan ya el volumen de obra, la cantidad de materiales, y posteriormente ellos lo licitan el proyecto, en donde se presentan varias empresas, entre las cuales nosotros, ¿no? Entonces, después de que estos proyectos son adjudicados, entonces, cuando vamos al sitio del proyecto, no siempre, en la mayoría de los casos de los proyectos que hemos ejecutado, no se han cumplido al 100%. Ha habido mucha, mucha variación. Y esto también a raíz de que del tiempo de ejecución del proyecto, del diseño a la ejecución, que normalmente han sido entre 2 años, 3 años, y en el peor de los casos, 5 años. El ejemplo tal vez que podría yo citar es que sería la socialización con la gente que vive en el lugar. Tal vez en esos momentos no, y por la presión tal vez del diseño, de diseñar rápido el proyecto, no se ha podido socializar con todas las personas. Entonces, justamente al momento de la construcción es el problema típico que tenemos en la ejecución de este tipo de proyectos. Al indicar socializar, significa que la gente que vive en el lugar tiene sus terrenos. Hay veces en algunos lugares tienen sus sembradíos, hay veces tienen algunos árboles que no quieren ser cortados. Entonces, normalmente nos entra un grupo de personas de parte de la empresa y tratan de socializar con las personas, indicando que aquí se va a construir la línea de distribución o transmisión, que va a suministrar energía, que va a beneficiar a la comunidad, a la colonia o al sitio donde se está ejecutando, ¿no?, el proyecto. Entonces, es eso lo que se intercambia. Alguna vez, pese que tal vez a malos entendidos, tal vez no se ha logrado socializar bien con el dueño del terreno, se ha plantado los postes que eran de maderas. Y entre las experiencias que hemos tenido, la gente lo ha cortado, lo han quemado. Entonces, esta situación, cuando la persona de esta manera se cierra al diálogo para la construcción de la línea, nosotros hacemos una variante junto con el diseñador, con el supervisor, ¿no? Y optamos por llevar por otro lado la red, ¿no? Cuando se diseña un proyecto, se va a estacar ya los puntos. Entonces, cuando nosotros entramos después de un determinado tiempo a hacer el replanteo, este replanteo también se lo puede llamar como reposición de estacas. Entonces, nosotros hacemos la verificación de la línea, ¿no? Entonces, hacemos la reposición de estacas y si en algún momento es necesario, hacemos las respectivas variantes. Inicialmente, entonces nosotros dentro del proyecto nos proporcionan una lista de materiales, de los cuales, teóricamente, al hacer las variantes, no debería variar del más menos 5%. Y posteriormente, cuando ya sacamos el plano, el último plano justo para ser construido, entonces esta lista de materiales nosotros las hacemos cotizar con nuestros respectivos proveedores, para los cuales nosotros armamos un proceso para la adquisición de postes
de ferretería de cable. Entonces, nosotros tenemos tres categorías. Las categorías son limitadas por el monto de dinero. Y entonces, estos materiales son adquiridos en Bolivia y en algunas veces lo hemos hecho traer desde el Paraguay, desde el Perú y, no, y por lo general del Brasil, ¿no? El más o menos 5% es algo teórico, ¿no? Que se maneja, lo cual no suele pasar así. Cuando nosotros vamos a hacer el replanteo o ya obtenemos el plano final, entonces esto hay veces ese resulta ser un 10%, pero nosotros nos manejamos en el margen del 5%, y si fuera más, nosotros hacemos ya con el supervisor y el fiscal de obras el respectivo contrato modificatorio. Ya, bueno, los materiales que normalmente utilizamos en los últimos proyectos que hemos ido ejecutando han sido postes de hormigón, postes de madera, la ferretería en general, crucetas de madera, de fierro, los cables, conductores, ACCR es el que más utilizamos. En el tema de la baja tensión utilizamos el cable dúplex o el cuádruplex, los equipos transformadores, hemos utilizado reconectadores, reguladores de voltaje, alambre de cobre, cable de cobre, varillas. Por lo general, eso es lo que utilizamos. Voy a empezar con el material, los postes de hormigón. De cada lote, más o menos le estoy hablando de cada 20 postes, se selecciona uno para hacerle una prueba de rotura en la punta. Se le aplica una fuerza hasta la rotura y se van registrando los datos y se crea una curva, para lo cual los resultados obtenidos son comparados con la propuesta, con las especificaciones técnicas del cliente. Y en caso de que estos postes hayan obtenido resultados positivos, entonces el camión es enviado hacia el sitio del proyecto. Si los resultados obtenidos no han sido los exigidos por el cliente, estos postes son rechazados, el lote en general. En cuestión a los postes de madera, se le hace inicialmente el mismo ensayo, en lo cual se puede también hacer un. Se le aplica una determinada fuerza y también se van registrando valores, ¿no? Obviamente, en este caso, el poste no se rompe, ¿no? Más que todo se arquea. También el protocolo que se sigue para la inspección de los postes, ver las rajaduras, ver el tratamiento que se le ha hecho, también ver el acabado, ver los orificios, los hoyos, ¿no? En cuestión a los herrajes, en sí no tenemos así un protocolo, tal vez solamente hacemos una visita, tanto con el fiscal y con el supervisor, haciendo las respectivas revisiones. Él mismo hace la revisión del galvanizado, hace la revisión de las
de las longitudes, de los diámetros en el caso de los pernos y las compara con sus especificaciones técnicas. En el caso de cumplir, los materiales son aceptados y enviados a proyecto. En el caso de que no se cumpla, los materiales son rechazados. En el tema de los equipos, por ejemplo, como ser los transformadores, se les aplica, se les realiza el respectivo megueado de aislación. Utilizamos también un equipo de Tere para medir la relación de transformación. Y se le hace también una prueba de aceite, ¿no? Con el equipo, con el espicterómetro. Bueno, el orden presupuestario para la adquisición de materiales, lo más fuerte está en los postes, en los cables, en el conductor en sí, en los equipos, en los transformadores y en los equipos de protección, en el cable y posteriormente la ferretería, ¿no? Pero lo más fuerte son los postes, el cable y los equipos. Nosotros, para realizar el montaje, inicialmente ya obtenido el plano final, procedemos a trasladar los postes, ya sean de hormigón o de madera, para lo cual, junto a dos personas, realizamos la excavación. Realizamos la excavación, pero en el terreno, hay veces tenemos terrenos suaves, duros, arenosos, una variedad de terrenos, ¿no? Posteriormente, haciendo la excavación, nosotros realizamos el plantado del poste. El plantado del poste, si fuera hormigón, lo hacemos con la respectiva grúa. Si fuera de madera, lo hacemos simplemente con 10 hombres y con las respectivas herramientas. En el caso del poste de hormigón, si el lugar es accesible, nosotros el poste lo plantamos armado, armando la estructura. Eso es lo que mayormente lo que nos hace ganar más el tiempo, ¿no? Entonces, ya simplemente es extender el conductor, ¿no? Ese sería el procedimiento y es lo que nosotros aplicamos. El poste es trasladado al hoyo, es levantado con una grúa levemente. Entonces, en ahí los linieros ya empiezan a armar el poste, le colocan las respectivas, si fuera una red trifásica, las respectivas crucetas, le colocan los balancines, los pernos, las espigas, para posteriormente enderezar el poste y plantarlo. Nosotros, con el objetivo de ganar tal vez tiempo, tratamos de que los postes y la ferretería, primeramente en los materiales, estén en el sitio de la obra, para que juntamente con el poste y con la ferretería, armemos la respectiva estructura en cada piquete. Entonces serían conjuntamente. En el caso de un poste de hormigón, entonces el poste es elevado levemente. Entonces los linieros con la respectiva ferretería proceden a colocar en el poste los accesorios, las crucetas, la ferretería en sí. Una vez que ya ha sido armado la estructura en el poste, recién el poste es parado con el objetivo de ganar tiempo
y velocidad lo hacemos, pero también lo hacemos de la manera tradicional cuando son postes de madera, ¿no? Cuando el poste es parado. Posteriormente procedemos con la colocación de los herrajes, en el caso de madera, ¿no? Nosotros ubicamos las respectivas poleas sobre los postes, en el caso de ser una red trifásica, sobre las crucetas. Hacemos el jalado del cable guía y posteriormente ya con eso vamos jalando las respectivas fases. Fase 1, fase 2 y fase 3. Pero en esta última etapa, recién vamos a implementar una nueva metodología. Entonces la empresa también está haciendo la adquisición de un dron. Entonces, recientemente, con este equipo, vamos ya a realizar un nuevo procedimiento, ¿no? Del cual tal vez un poco más adelante ya les voy a ir comentando. Las poleas están ubicadas en las crucetas, obviamente no en el aislador porque podría sufrir un daño, ¿no? Entonces, hacemos el jalado. En algunas ocasiones, cuando el lugar no es accesible, solamente se utiliza la fuerza, ¿no? De los hombres, ¿no? De los linieros en sí. Una vez que hemos jalado, entonces lo vamos acomodando, ¿no? En los aisladores para hacer el respectivo ya flechado. Nosotros utilizamos la bobina de cable, es montado en un portabobina. Desde ahí el cable guía es jalado y encabezado en las estructuras de anclaje. En esta estructura se hace el liniero con el tecle de cadena, realiza un pretensado y esto se deja reposar el cable por alrededor de 3 días y posteriormente realizamos el correspondiente flechado. La empresa está haciendo la adquisición porque nosotros en la construcción de nuestros proyectos normalmente lo hacemos en un 50% en una zona accidentada, para lo cual es difícil hacer pasar el cable guía, porque la gente se tiene que meter, digamos, en los cañadones, hasta los ríos. Entonces, hemos visto una alternativa de hacerlo con un dron, ¿no? Es la modalidad que queremos implementar, ¿no? Ya aquí en la ciudad de La Paz se ha realizado la construcción de varias líneas en el teleférico e inicialmente han hecho este tipo de trabajo en la primera línea con un helicóptero y posteriormente las siguientes los han hecho con un dron, ¿no? Tecnología que también nos han hecho conocer y creo que a ellos les ha dado muy buenos resultados y eso es lo que esperamos de aquí cuando ya apliquemos esta tecnología, ingeniero. Reduciríamos costos y también le daríamos tal vez rapidez a la ejecución, ¿no? A la actividad del tendido del conductor. Bueno, de la forma tradicional, cuando el terreno es accesible, nosotros y la línea trifásica depende mucho de la dimensión, ¿no? Del conductor, si es un conductor 4 ceros, 1 cero, en el peor de los casos nosotros hemos jalado un conductor 4 ceros, las tres fases casi
hacemos unos 2 kilómetros por día cuando es accesible, pero cuando es inaccesible, entonces la verdad todo el día hemos tardado, pero en el mejor de los casos hemos hecho hasta 400, 300 metros. Cuando el proyecto está ya terminado, nosotros hacemos una verificación de primero de forma óptica para ver en el caso donde hay una densa vegetación. Entonces hacemos la verificación de que alguna rama o algún árbol no esté tocando la línea. También le hacemos el respectivo mellado, ¿no? Hacemos el mellado de la línea y ya con eso también procedemos con los ensayos en los transformadores, ¿no? Cuando la línea está libre, está bien realizada, los aisladores están en su lugar, no está ninguno movido, las mallas están correctamente engrampando al conductor, entonces procedemos con los ensayos, ¿no? En vacío en el transformador. Lo que inicialmente le mencionaba, en la construcción de una línea, los problemas que hemos tenido ha sido con las personas que son dueñas de los terrenos por donde va a pasar la línea. Otros problemas que hemos tenido ha sido también los terrenos que a veces son es rocoso y nos ha obligado tal vez a mover los postes, ya sea hacia adelante o ya sea hacia atrás. También hemos tenido la misma vegetación, ¿no? Que es muy densa, por lo cual ha habido también la necesidad de hacer las variantes con el objeto de no afectar mucho, ¿no? al medio ambiente. Bueno, esos son los principales problemas, ¿no? que hemos tenido. Cuando nosotros realizamos una variante, entonces, bueno, lo hacemos inicialmente en el campo. Luego, en un plano ASBIL, es plasmado, ¿no? el cambio que se ha hecho, pero para lo cual también debería ser plasmado en el diseño, en el diseño que considera tal vez en cada estructura unas determinadas cargas. Pero en este caso, cuando nosotros hacemos la variación, se podría decir que no tenemos una herramienta adecuada, ¿no? para ya ver los cambios que va a suceder, ¿no? ahí a futuro. No sabemos si este poste va a experimentar tal vez que se pueda, no sé, romper, tal vez, no sé. Y no tenemos en esta parte, el DLTCAD nos da una gran ayuda, ¿no? en ese sentido, porque hay veces, bueno, en este caso, para nosotros, ¿no? El replanteo se puede decir que es una corrección del diseño, o sea, simplemente se podría decir que es presentar el diseño en limpio. Esa corrección está a cargo ya de nosotros y la cual es presentada al supervisor y posteriormente al fiscal para su aprobación. Y en algún momento nos exigen los cálculos, nos exigen también
si nosotros garantizamos que la línea va a estar construida de esta forma. Y es ahí en donde el DLTCAD nos ayuda bastante. Bueno, licenciada, inicialmente yo también estoy muy agradecido por contar, ¿no? Por hacerme parte, ¿no? de este proyecto, pero también a la vez me disculpo porque ayer tuve un inconveniente y también me encuentro un poco delicado, ¿no? Un poco enfermo, pero estoy aquí adelante, ¿no? Me interesa mucho, ¿no? Proyecto, donde nos dice que todo proyecto nace con respuesta.